Buenos días, Carmen. Buenos días. Por cierto, que Enrique Peña Nieto le dio una entrevista a la agencia de noticias española EFE y bueno, pues ahí ha dicho que aunque su posición es contraria a la legalización de las drogas, su gobierno está muy abierto, dijo, muy abierto a un debate a nivel hemisférico sobre el consumo y tráfico de drogas. Dice que la seguridad es un tema de la mayor importancia y que está inscrito entre los 5 grandes ejes que el gobierno se ha trazado, aunque con un enfoque distinto del que tuvo en el pasado, sobre la base de que no es un asunto privativo de México. Así que bueno, pues una entrevista con EFE de Peña Nieto y en el marco de la cumbre, lo que nos acaba de informar Omar Aguilar. Esta mañana también damos cuenta del asesinato de Rocío Mesino, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Esta mujer fue asesinada en Guerrero. La Procuraduría guerrerense ha dicho que esto ocurrió en Mezcaltepec, el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero. Y bueno, pues la información que se tiene es que un hombre llegó al lugar debajo de un puente colapsado donde estaba la dirigente social, disparó en la cabeza del activista con una pistola y bueno, pues el reporte de la policía ministerial apunta precisamente a una ejecución de esta naturaleza. Así que pierde la vida la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Y también desde muy temprano le hemos informado del asesinato del ex líder del cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix. Ya la PGR ha dicho que está investigando qué grupo criminal ejecutó al ex líder del cártel de Tijuana. Hay que recordar que bueno, pues estaba en un salón de fiestas infantil, por cierto, estaba allá en Cabo San Lucas cuando bueno, pues llegó alguien, según las informaciones disponibles, vestido de payaso y lo ejecutó. Estamos hablando de Arellano Félix, una de las piezas clave de uno de los cárteles más poderosos en la historia de México, asesinado este fin de semana. Y bueno, pues hablando de asesinatos, también ya le dimos información más temprano de esto que es estremecedor. No hay que darle vueltas, es estremecedor saber de niños que son acribillados. Todo parece indicar que aquí hay una acción del crimen organizado y bueno, pues acribillaron a una joven de 19 años y a dos niños, uno de 12 y uno de 13 años, sus primos, fueron brutalmente acribillados en una colonia llamada Colonia Castillo Chico, en la delegación Gustavo Madero. Ahí los sicarios les dispararon más de 80 veces con armas de grueso calibre. Sus cuerpos quedaron totalmente dañados, tendidos en una escalinata de esta colonia. Ya las autoridades el fin de semana aquí en la capital del país, desde luego hablan de la ejecución de estos dos niños y su prima en la Gustavo Madero, han dicho que las líneas de investigación apuntan a una venganza por la venta de drogas, según dijo el secretario de Seguridad Pública, y la Procuraduría Capitalina ha dicho que se están investigando pandillas de la localidad, pandillas de la zona. Han hablado de una pandilla que se llama Los Durán, de otra que se llama Los Tinoco y de otra que llaman Los Macario, que presume la autoridad podrían estar relacionadas con la ejecución de estos dos pequeños de 12 y 13 años, primos de esta joven de 19. Pues veremos en qué termina esta investigación, pero insisto, estremece saber de la ejecución de esta manera de niños de 12 y 13 años en unas escalinatas en la delegación Gustavo Madero. Son las 7:16, tiempo del centro de la República. Después de la pausa, tenemos más información.